Muy buenas noches, Andalucía. ¿Qué tal? Martes de lluvias en toda la región. Ha estado lloviendo permanentemente, sobre todo durante toda la tarde, lo que es bueno para empapar la tierra, que nos ha venido muy bien. Y como les decía, las consecuencias de la anunciada borrasca se han dejado sentir en cifras tan reales como estas que recogía la agencia estatal en las últimas horas. Hasta las 5 de la tarde de hoy era al horno en Huelva con esos 31 litros por metro cuadrado donde más había llovido, seguido de esos 23 de otra localidad zonubense, Almonte, y con 22 y 21 al Pandeire en Málaga, Benavís, también otra localidad malagueña, y de nuevo en Huelva en el cerro de Andévalo. Día cerrado en agua el que hemos tenido hoy, el que seguimos teniendo, con menos fresco. Como cada día, hacemos un repaso también por las máximas más altas registradas aquí en nuestra región. Y hoy se tenía en el aeropuerto almeriense la máxima de 20 grados, la más alta de toda Andalucía, seguida con 19 de Cabo de Gata en Almería, también Cádiz, Roquetas de Mar y en Almonte, en Huelva. Y como suele ocurrir cuando tenemos días como esos tan lluviosos, recibimos numerosas fotografías de nuestra audiencia, que son nuestras lluvias bien avenidas por la forma en la que han caído, que lo han hecho de un modo persistente. Y hoy, fíjense, son muy jugosas la secuencia de imágenes que nos llegan del Meteosat, donde prácticamente no se ve la península. Aquí la tienen cubierta por toda esta masa de nubes que en las últimas horas, fíjense cómo se ha ido acumulando y desplazándose hacia toda la zona del Mediterráneo. Por eso mañana en estas zonas donde más va a llover, seguirán las nubes circulando todavía por toda la mitad sur, por eso todavía mañana a primeras horas puede llover, sobre todo en el litoral más mediterráneo, pero también los cielos se van despejando poquito a poco por puntos del oeste y el suroeste. Por eso vamos a ver en nuestro vuelo que más destacado lo vamos a encontrar aquí en las Canarias. Todavía la presencia de esa borrasca va a dejar lluvias que se barajan muy fuertes de manera persistente y el viento va a soplar con intensidad hasta poder alcanzar como hoy momentos de 100 kilómetros por hora, de modo que la jornada mañana se presenta muy complicada en el archipiélago canario. Y dentro de nuestras fronteras no podemos perder de vista tampoco las que caigan mañana de manera intensa en todo el archipiélago balear y al este, también alcanzando el noreste catalán, con tormentas por momentos intensas van a ser. También podrán darse esas lluvias de un modo más débil y con menor probabilidad, pues cuanto más al este, en todo el tercio oriental, en el área mediterránea. En el cuadrante noroeste están viendo que el día va a lucir soleado, pero a medida que avance la jornada irá quedando nublado y ya con la tarde la posibilidad de alguna precipitación porque se acerca un nuevo frente por esa zona. En las demás regiones, pues ya están viendo, va a ser una jornada mucho más tranquila, con predominio de intervalos de nubes. Aun sabiendo que las temperaturas mañana podrían subir ligeramente, en general la cota de nieve también lo hará y se situará por encima de los 1.700 metros en un principio, irá bajando hasta los 1.200. Y de cara a un futuro próximo, fíjense cómo el frente se va a ubicar, aquí lo tienen en puntos del Mediterráneo y por otro lado se abren bastantes claros por el suroeste, pero se acerca un nuevo frente, aquí lo tienen, perteneciente a esa borrasca, que de nuevo va a complicar la situación en un par de jornadas. Es lo que vamos a tener de respiro para la llegada de nuevas lluvias a partir del viernes. De momento vamos a ver el jueves de nubes, más momentos de sol en las comarcas, aquí lo están viendo, más orientales. Y en cambio con más nubes y nos encontramos en zonas de sierra y en general en todo el tercio sur. Fíjense como incluso al sur de la provincia gaditana, en la costa gaditana, durante la mañana va a existir la posibilidad de precipitaciones, incluso alguna que otra tormenta en puntos del campo de Gibraltar. Llegada la tarde, las nubes van a ir a menos y por lo tanto las lluvias tenderán a disminuir en esa zona. El mercurio para entonces, aquí lo tienen, va a subir un poco. En el capítulo de los vientos, la componente oeste va a soplar flojo en un principio, moderado durante la tarde, esperándose rachas intensas a lo largo de todo el litoral mediterráneo. Y llegará el viernes y el tiempo volverá a estropearse con un aumento considerable de la nubosidad. Nubes que van a ir llegando pues por el oeste de la región. Irán dejando los cielos muy nublados en toda esa zona, nubes que se van a ir desplazando hacia el centro, llevando consigo esas precipitaciones. Esperan para el viernes débiles a moderadas. Y será poco probable que para esta jornada lleguen a afectar al extremo más oriental, que pasarán el día con sol y con nubes. En los termómetros de Andalucía veremos marcar incluso valores un poquito más altos que los del jueves, de modo que de momento nada de frío y sí precipitaciones. Y sobre todo por contar con viento sur o suroeste para esta jornada, ese viento cálido que nos llega del sur lo hará flojo moderado en el interior, pero en zonas altas de todo el oeste andaluz, a últimas horas del día es muy probable que se registren rachas importantes de viento. Pues es todo, de momento lo vamos a dejar aquí.